sean todos bienvenidos a una nueva edición de Sin Patrones para las pantallas de AM Canal. El día de hoy vamos a separarnos un poco del reciclaje convencional y del reciclaje en sí. El día de hoy vamos a hablar con un emprendedor que se ha preocupado de aquellos amigos que están con nosotros en las buenas, en las malas y en las peores. Estamos hablando de las mascotas. Gatos, perros, conejos, canarios, lo que a usted se le ocurra. El día de hoy nos acompaña Emiliano Guzmán, quien nos va a estar hablando de Buenos Muchachos. ¿De qué trata este emprendimiento? ¿Cómo participan las mascotas en esto? Acompáñenos a conocer este emprendimiento. Bueno, Emiliano, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradecido de tu tiempo y de que podamos ver estos productos para mascotas, que no son cualquier producto, porque podemos ver que aquí hay cosas que salen de lo común. Pero antes de que empecemos a hablar en sí de lo que tenemos aquí, háblanos un poco de este emprendimiento. ¿Cómo surge la idea de crear este emprendimiento? Hola. Primero, la idea del emprendimiento surge, yo creo que como varios emprendimientos, por necesidad. En época de pandemia estaban así como bastante limitadas las opciones. Y yo siempre he sido como un perro lover, siempre he tenido perros y siempre vi esa necesidad de ciertos productos que de repente no encontraba mis perros, o igual eran más caros, poco accesibles. Entonces igual por ahí fue como picando la idea y ya una vez me convencí, hice todo el tema de la empresa en un día, generé la empresa y empecé a buscar proveedores igual no específicos, pero poco sesgado a lo que era como productos novedosos y saludables, sanos, como por esa rama, no así como ponte tú desapegarse de lo que vende el supermercado y de todas las como tiendas más grandes. Y generé la empresa, empecé a buscar proveedores, encontré, empecé a comprar. Y en un principio yo solo estaba vendiendo cosas para perros, porque yo tengo perros, pero después, en un principio yo creo que como todo era súper lento, y unos amigos que tienen gato conversando, así un día me propusieron como asociarse para ellos traer productos de gato y ir de a poco ampliando así como la variedad de productos que tenemos, y ahí ya nos asociamos. Y ahí empezamos a tirar para arriba, porque pues empezamos a tener más variedad. Uno de los socios, él empezó a encargar de buscar los proveedores, encontró mucho más proveedores y no estamos así como bien en la cima, pero estamos emprendiendo, tal cual, estamos emprendiendo harto y hemos agarrado harto vuelo. Vendemos a través de Instagram y solo por Instagram. Hemos llegado igual a hartos seguidores, tenemos como se dice, la relación con el cliente, que comparte, que nos busca, que nos recomienda. Entonces ya estamos como establecidos. ¿Cuántas personas, tú hablas de socios, pero cuántas personas tiene este emprendimiento trabajando en él? Somos cuatro. Soy yo, mi pareja, y unos amigos que también son pareja, que se llama Ana, mi pareja, Cheina, Marcelo y yo. Somos los cuatro, verdad, todos hacemos de todo. Mi carrera, yo estudio comunicación audiovisual, estoy en mi último año, soy fotógrafo igual y me dediqué específicamente a la imagen del emprendimiento. Yo le hago los flyers, las fotografías del catálogo, todo. Y ellos se encargan de toda la logística, en verdad, que es harta. Yo igual agradezco que se hayan asociado a mí, porque yo carezco de esas habilidades como de mercado, no sé si así decirlo. No soy muy bueno con los números, entonces es súper buen complemento todo. Sí, sin duda que la unión hace la fuerza. Podríamos considerar que esto es casi familiar. Sí. Pero bueno, podemos decir, bueno, mucha gente dice, bueno, comida para perro, comida para gato, productos, podríamos decir, para limpiar, higienizar. Pero ¿qué tiene de novedoso entonces? ¿Cómo la gente logra interesarse en esto? Mira, nosotros hicimos, no sé si de investigación, pero empezamos a buscar en alimentos, en snack, que eran como las cosas que estaba consumiendo la gente, y eso es como lo novedoso. Primero encontramos lo que son los churus.
Los churros, ¿no? Sí, como que es raro el nombre, pero en verdad es como el boom de los gatos. Mucha gente nos dimos cuenta que conoce mucho la marca y lo que tiene este producto, que son como unos patés para los gatos, que vienen en tubito y son como de distintos sabores naturales, como dice, orgánicos. No son sin conservantes, sin preservantes, sin nada de esas como productos tóxicos. Y empezamos a darnos cuenta de que esta misma marca tenía otros productos. Estos son como unos filetitos de pollo. Y ante esos proveedores llegamos a cosas como este plato, por ejemplo. Lo novedoso de este plato. Los perros, muchos cachorros y perros como que comen muy rápido, se atoran y en verdad es peligroso. Y este es un plato para que le ayude a comer lento. Igual mi perro, por ejemplo, es súper ansioso. Entonces ya cacha cómo comer, pero sí redujo el tiempo de. Bueno, antes en 3 más K se comía toda la comida, se atoraba. Y en verdad con esto nosotros dijimos, si nos sirve a nosotros, hay que ofrecerlo. Igual el tema de los gatos. Por ejemplo, estos son ¿cómo se llama? Tiene un nombre específico. Pero son estos como los ratoncitos que le compran a los gatos, pero tienen sonido. ¿Cachai? Entonces tienen sonido, son hipoalergénicos, ¿cachai? No pueden generar una alergia al animal y son llamativos. Tú ahí tú tenías el pajarito. Esto, que también es como yo. En un principio pensaba que estos juegos como de dispensadores de comida, mira, tengo un dispensador de comida para perro, entonces le echa la comida, lo que sea que uno quiera echarle, entonces el perro juega, juega, juega y va soltando de a poco la comida, entonces con esto aseguráis, a mí me sirve por ejemplo para dejar a mi perro solo, mi perro es cachorro, yo lo dejo solo, rompe cosas, entonces yo lo dejo con esto y me aseguro 2, 3 horas que va a estar metido con esto así jugando, y así mismo encontramos para gatos, son como esto como un mono porfiado, se pone y el gato le pega y va botando como croqueta. Eso es como lo novedoso que nosotros buscamos. También hay. Mira, estos son unos como juguetes masticables. Que al final los perros son súper buenos para masticar cosas y empezar a comérselas. Entonces estos son masticables que son. No son dañinos, pues no son tóxicos. Garantiza como eso de que al final le va a pasar algo a tu perro, los cachorros. Se comen las cosas, le va a pasar esto, se lo va a comer, da lo mismo. Porque para eso es. ¿Cachai? Tiene estas como porosidades que es para limpiar la encía, para mantener como la limpieza bucal. Y tenemos también bueno, venden mucho de estas toallas higiénicas, pero las que vemos como en los supermercados son para bebés, ¿cachai? Tienen otras indicaciones. Pues y estas son toallas higiénica para los perros, para esto del. Mucha gente pasea a los perros y después llega a la casa y tiene que limpiarle las patitas a los perros porque son perros de casa. Con esta toallita no le genera alergia, le limpia, mata bacterias. Entonces nos fuimos siempre yendo como por esas cosas que son no son solo juguetes y snacks, son cosas funcionales para la mascota, para que la persona, por ejemplo, si quiere, necesita, como te decía, que el perro dejarlo solo sin que haga destrozo, existe este y otros varios juguetes que lo pueden ver después en nuestro catálogo en Instagram, que no caben acá. Y también nos fuimos como por la línea cuidado. Ahora no estamos encontramos un proveedor que no está consiguiendo los productos que son como ya el lado no tanto snack y juegos, sino que cuidado. Y tenemos estos que son probióticos que hay para el cuidado de la piel, para el cuidado para los perros ancianos, para el cuidado intestinal. Entonces ahí tenemos esto, vamos a traer estas pastillas que. Tiene un nombre súper complicado, simpáricas se llaman las pastillas, que son unas pastillas que se dan por un tratamiento de 3 meses a los perros internos para los parásitos, o sea, no, perdón, no parásitos internos, sino que para las pulgas, las garrapatas, toda esa como línea cuidado, champú y eso vamos a empezar a traer. Pero por el momento nuestro fuerte son los snacks. Los snacks se venden mucho por lo mismo, porque traemos snacks que son sanos, que son naturales. ¿Cachai? Esto simula ser una hamburguesa y son para perros. Y son libres de grano, carne real, no tiene aditivos.
Y tenemos galletas. Estas, la gente le gusta harto, que son las Tritón de perro o la Oreo de perro. Y también, pues, son galletas que son sanas, son súper sanas para dársela a la mascota. Lo mismo estos productos para gatos, los patés y galletas. Galletas y todo. Tenemos como en formato grande, formato chico. Entonces, esa es como nuestra línea, en verdad. Tener harto, pero que en verdad no sea ese catálogo de tener. Lo que sea, tenemos cosas que para nosotros, como dueños de animales, son funcionales, entendemos que van a ser funcionales para otras personas. Realmente impresionante. Podemos notar aquí, bueno, realmente son muchas cosas que nunca había visto. Bueno, no soy mucha mascota tampoco, pero podemos ver que aquí hay cosas que no se ven en cualquier lado. Y eso es lo que uno agradece, porque al fin y al cabo esto es una tienda de innovación pura al final. Sí, Es eso buscamos. como para aquellas personas que no saben cómo cuidar a su mascota o no quieren probar una opción diferente. ¿Cómo podríamos decirle a la gente como que se arriesgue a dejar de comprar como la misma marca siempre, irse por lo del supermercado? ¿Cómo que la gente tenga la confianza para que empiece a probar estas cosas nuevas? Porque mucha gente le da miedo que le pueda pasar algo a su mascota. Sí, como que nosotros en nuestro Instagram estamos, como yo veo todo el contenido, queremos como no iniciar una campaña, pero sí ser como más incisivos en el tema de educar a las personas sobre los productos que tenemos. Entonces, creemos que eso ayuda a que la gente entienda o pierda como el miedo a decir, puta, voy a comprar estas galletas y si le hacen mal a mi perro, porque educamos, decimos lo que tiene, ¿cachai? Vamos a sacar como video explicativo. Hay uno, por ejemplo, el churu. Mucha gente no sabe cómo darle el churu al gato porque es un tubito, po. Entonces, hay videos, estos reels de Instagram donde así como abres el churu, se lo das al gato, contiene esto, se lo puedes dar con esta comida o es sustituto de algún alimento. Lo mismo con esto, ahora que vamos a sacar la línea de cuidado, por eso queremos sacar estos como. Post ya más informativo, como que no vamos a sacar línea de cuidado de mascotas, ahí como educar a la gente. Y puta, en verdad tampoco no es nada en contra de los supermercados, pero se sabe, se entiende que lo que venden los supermercados igual son productos más en serie, más, no sé, las comidas más tradicionales que igual hoy en día han sido bien criticadas. Por ejemplo, hay comidas que no recuerdo el nombre, pero hubo una vez un caso de una comida de perro de una marca específica. Que, como dicen, se fue funada porque murió un perrito, ¿cachai? Por consumir esa comida. Entonces, de eso un poco nos colgamos, po. Así como, deja lo tradicional, que en verdad no te da ninguna seguridad, y pruebas cosas como nuevas, po. Y lo otro es la confianza de ser un emprendimiento en Instagram, igual, po. Como generar esa fidelidad con el cliente de que transfiere y luego nosotros le repartimos las cosas. Entonces, mucha gente ve y dice así como, me van a estafar, puede ser una estafa. Nosotros, si quiere, no hay problema, no pague nada, le armamos el pedido, se lo vamos a dejar y ahí puede revisar sus cosas y lo vamos a transferir. Y ahí nosotros apelamos al, puede compartir después, es como su experiencia. Y ahí nos colgamos y la gente, yo creo que eso genera un buen feedback en que tener, no sé, 10 historias, el día de los repartos, hacemos 10 repartos y en las 10 historias, muchas gracias, siempre confiables, buenos muchachos, los mejores productos y todo. Entonces ahí hacemos como esa introducción a confíen en esto. Bueno, realmente podemos ver que aquí hay todo un proceso, ha sido un trabajo arduo. Empezar con esto, arriesgarse a empezar con algo nuevo, sobre todo porque son cosas que yo creo que estas marcas no las he ya conocido en mi vida. Entonces, es como siempre pues, se admira eso de arriesgarse con lo nuevo. Y también decirle a la gente que arriesgarse con lo nuevo de vez en cuando hay que perderle ese miedo, básicamente. Es como no quedarse siempre en lo mismo. Y también, bueno, aquí podemos ver perro y gato, pero ¿se tiene algo que sea para otro tipo de mascota? ¿Se tiene planeado hacer algo para después? Sí, eso yo cacho que es como no en un futuro lejano, pero sí lo hemos considerado harto porque existen cosas que quizás nosotros no podemos saber cuáles son las necesidades, por ejemplo, de un dueño de ave, de un dueño de hámster, de un dueño de hurón. No sabemos esas necesidades, tenemos que instruirnos ante eso. Pero hay cosas que nosotros queremos traer que son como un poco más genéricas, que son las jaulas de transporte, para las aves, que el alpiste. No sé cómo se llama bien, está como. Es como lo que se le tira en el piso a los hámsters en las jaulitas, es como un colchoncito de. Ah, es como un.
No sé si la viruta, los conejos, que no, cosas así. Cosas que son más genéricas, que nosotros sabemos que eso tipo de mascotas pueden necesitar, pero igual pensamos y lo ponemos como ahí en discusión, optamos por una mayoría que es perro y gato, o nos involucramos con otras mascotas que no son mayoría, y igual es un poco arriesgarse a traer productos que no sabemos si se van a vender o no. Porque el otro día una persona nos preguntó, por eso mencioné el hurón, pues nos preguntó si tenían arnés para hurón, y nosotros tenemos arnés para gato. tenemos arnés para gato y te podría servir, y nos mandó una publicación de AliExpress que había visto así como un arnés para hurón, y nosotros así como ya tenemos que empezar a considerar ciertas mascotas, porque no podemos llegar y traer arnés para hurón si nunca antes nos habían preguntado por arnés para hurón. Entonces es como un poco un miedo, pero hay que dar ese paso, pero como te decía, investigando así, quizás en algún momento, como son las redes sociales, es muy fácil meterse a los grupos específicos de cosas, y debe haber grupos de conejos Antofagasta, criadores de hámster Antofagasta, de aves, entonces ahí como que ser investigador, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, sin duda bastante interesante. Y preguntarte, ¿en este momento están haciendo envíos? Dijiste que hacían envíos y apelaban a que la gente fuera la que le daba la credibilidad. Pero, ¿han pensado en salir un poco de las fronteras? ¿Salir un poco de Antofagasta? ¿Moverse para el resto de Chile u otros países incluso? Sí, primero es como a otras regiones. Pues de hecho, en nuestro Instagram la descripción dice envío a regiones. Tenemos igual bastantes seguidores, pero como que nos estamos posicionando bien acá. No sé cómo dar ese paso aún de llegar a regiones, pero es algo que a lo que aspiramos, porque nosotros antes sesgábamos un poco y decíamos la mayoría de los emprendimientos o tiendas que reparten a regiones son de Santiago, y por eso la gente tiende a confiar, porque es el punto medio. Entonces decimos, no creo que una persona de Concepción nos quiera comprar a nosotros, porque quizás en Concepción hay alguien que venda nuestro producto, entonces quizás no nos surge tanto llegar tan lejos, porque por eso, porque estamos en Antofagasta. En planes futuros, pensamos mudarnos a Santiago, y hay en Santiago, pero no todos como socios, sino yo personalmente con mi pareja, entonces ahí ya nos expandimos a Santiago, y yo creo que pasa a ser como ya más lógico poder tirarse a otras regiones, sur de Chile y todo, porque es necesario. Yo veo caleta de emprendimientos que venden lo que sea en bioregiones, porque la gente puede pedir alguna vez, pues. De repente hay localidades que pueden estar aisladas y que de repente no venden, no sé, para el norte de Chile, que no venden ciertas cosas, y van a buscar Antofagasta, porque Antofagasta, eso es lo que apuntamos, como que nuestro envío a regiones quizás es por ahora desde Serena hasta Arica, porque entendemos que igual Antofagasta es como una capital en este sector, y muchas de estas regiones recurren a Antofagasta para estos servicios, entonces estamos ahí. Sin duda que si llegan a tener un punto de Santiago y no en Antofagasta, el envío va a ser un expedito. Sí, po. Y bueno, esto va creciendo, podemos ver productos nuevos, próximamente harán animales, así que se aguantan con sus pingüinos, porque todavía no. La persona de Punta Arenas, lo siento por el chiste, pero todavía no hay. Me van a odiar. Todavía no hay churu para pingüinos. Y bueno, así que mi cocodrilo ahí se va a caer en la casa, pero bueno. Y bueno, también hablar un poco de por qué. Bueno, es un poco entendible igual, pero ¿por qué Buenos Muchachos? ¿De dónde surge este nombre? Es una combinación entre mis gustos y mi como amor por la mascota, porque yo estudio, como te decía, cine y comunicación audiovisual. Amo el cine, me encanta el cine, y hay una película que se llama Buenos Muchachos, Goodfellas, y bueno, estos son unos mafiosos ahí, así como no tiene nada que ver con las mascotas. Un clásico. Pero el hecho de que sean los buenos muchachos, yo me apropié de la idea. Me gustaba el término de decir así, los buenos muchachos. Entonces, como hicimos, en un principio eran solo perros, yo tenía como conflicto con el nombre. Decía, buenos muchachos igual son como
uno. Entonces decía, algo hay que hacer. Y cuando se incluyeron mis socios y ya nos fuimos con perro y gato, y dije, ya ahora sí el nombre toma fuerza. Y los perros son como, no malos, pero son traviesos. Son uno, eso es lo que voy yo como ese significado personal que yo le di a buenos muchachos. Los buenos muchachos son como, andan metidos en cosas, andan haciendo su mafia y todo, porque eran jóvenes, por eso eran los buenos muchachos. Pero los perros es como eso, yo lo traducía como las mascotas. Son los buenos muchachos, los traviesos, los que están en la casa, los que te suben y bajan en verdad. Pues. La gente, los que somos como pet lover, en verdad vivimos por nuestros perros, o gatos. Entonces, son nuestros buenos muchachos. Bueno, Ahí quedó. un gusto haber podido compartir esta tarde, poder ver y la pasión que sientes por los animales que se demuestra tanto al escucharte hablar, al mostrar las cosas. Y bueno, reiterarle a la gente, ¿cómo pueden obtener esto? ¿Cómo, por dónde te contactan? Instagram, y ahora estamos intentando publicarnos en Facebook porque nos damos cuenta que en verdad el Facebook se mueve mucho, un poco informal Facebook, por el tema este de que o sea, informal yo creo que para la gente, yo creo que la gente no confía tanto en Facebook porque hay mucha estafa y todo. Entonces por eso estamos probando en Facebook, pero nos pueden encontrar en Instagram, sí o sí, buenos muchachos, Pet Shop. Ahí nos encuentra, nos sigue, nos da like. Los Y precios. sí, nos comparte, nos guarda las publicaciones, porque al algoritmo le encanta eso. Y ahí nos encuentra, respondemos los mensajes. A veces hay gente que nos habla a 12, 1 de la noche, y si estamos despiertos respondemos igual, si al final no tenemos un bot que responde, así que somos nosotros mismos respondiendo a la hora que usted quiera. Bueno, ahí lo tiene, los buenos muchachos, 24/7, envío para toda la región, próximamente al resto del país. Pero por ahora, perros y gatos va a encontrar. Así que si tiene aves, tiene hurones, tiene pingüino, lo que sea, se aguanta porque próximamente lo tendrán. Y lo que no tenemos es tiempo, se nos acabó el tiempo del día de hoy, pero ha sido una tarde inolvidable con en compañía de aquí de nuestro amigo Emiliano Guzmán, con quien estuvimos compartiendo, recordando y hablando de nuestros amigos que nos acompañan cada día, nuestros buenos muchachos, nuestras mascotas. Y bueno, estamos despidiendo el capítulo de hoy. Esto fue Sin Patrones por las pantallas de AM Canal. Acompáñenos en una próxima aventura la próxima semana. Nos estaremos viendo. Hasta luego.